Medrano, que todavía sigue siendo muy municipalista, constituido por 10 fuentes territoriales diferentes, y yo quiero creer que es posible ir rompiendo esas barreras, esas particiones del territorio. Entonces veo un futuro para un Valle de Aburrá más integrado, con una visión, digamos, ambiental, es decir, integradora, en la que el aire es de todos, el agua y el río es de todos, este sistema geográfico tan particular de valle estrecho, alargado, compuesto por muchos habitantes, unos municipios, sus alcaldes y unas institucionalidades comiencen a decir realmente tenemos un territorio metropolitano integrado y que cumple como con muchos sueños que desde hace más de 30 años venimos construyendo